escenario de los dos partidos entre Católica y Universidad de Chile, donde, claro, curiosamente apareció Católica como local en uno de ellos, pero bien sabemos que es el escenario donde habitualmente juega Universidad de Chile. La presencia en el encuentro definitorio del canciller Insulza, hincha la U, y don Eduardo Frei, el presidente de la República, también hincha azul. Primera llegada de Universidad de Chile, comienza a atajar el hombre que fue incluido a última hora por la lesión de Nelson Tapia, me refiero a Alex Vara, que respondió con creces, Néstor, a su oportunidad. No solamente jugó bien durante los 90 minutos, sino después fue figura importantísima, determinante en los penales. Y tuvo una pequeña dosis de fortuna también, ahí no llegaba, el tiro libre Pedro González, el bote que es mortal, vean cómo el bote, la pelota, ese bote es mortal, pero estuvo con fortuna Vara, la pelota pega en el palo y se salva el arco de Universidad Católica. La U como que comenzó el segundo partido tratando de imponer sus términos, pero Católica como que le había tomado la mano en el encuentro anterior. Ahí remata Cornejo media distancia, una acción de Miguel Ramírez con Roberto Rojas, otro buen valor Roberto Rojas, bueno, Miguel Ramírez, el más importante en Universidad Católica. Tiro libre el Leo, como que le hizo Auda, lo quiso meter con el bote. Sensacional Alex Vara, porque alcanza a rozar la pelota y después está dando el travesaño. Lanzamiento de esquina de Ormazábal y la zurda de Fernando Cornejo de media distancia sobre el pórtico de Roberto Rojas. Católica llegaba hasta ahí, ¿eh? No lograba penetrar, pero con una sólida defensa, un aplicado mediocampo, esta fue la única acción del primer tiempo donde Rodolfo Moya levanta. Mira. Y el último bote es el que lo perjudica, porque se levanta, aquí lo vamos a ver con más claridad. La pelota, fíjense, en la tarea, ahí se le levanta, en el momento en que él le va a pegar, correcta, se desempeñó. Tiro libre en doble insistencia de Pedro González. Y Católica también se va creando alguna oportunidad. Esta es la pifia de Andrés Romero, no le da bien de zurda, luego una acción colectiva. Y como que se van dando cuenta los rivales que van a llegar a los penales. El Leo Rodríguez de media distancia. Pero andaban con la brújula perdida, esa es la verdad, porque en dos partidos no pudieron anotarse un gol. Mérito para los defensas, pero también ineficacia de la parte ofensiva. Hay un tiro libre, Marco Antonio Figueroa, excelente los arqueros. Consignemos que estuvo en el primer partido excelente Nelson Tapia en Católica, los dos Roberto Rojas y en el último Alex Vara. Ahí está Roberto Rojas ante tiro libre de Marco Antonio Figueroa. Y aquí tenía tarjeta amarilla Eduardo Arancibia. No, él no tiene hábito de recuperar, ¿eh? Él es muy laborioso, Arancibia, para recuperar la pelota, pero comete muchas infracciones. Entonces se le junta la amarilla y ante los reclamos de Fernando Carballo, que es expulsado por Guido Aros, ahí se va expulsado Fernando Carballo, sale también expulsado Eduardo Arancibia. Ahí alcanzan Ríos a tomar la pelota, a ganarla, ahí la gana, la lleva y le pega con el apuro que exigía la presencia de tantos defensores de la U y gran desviación de ese hombre. Curioso lo de Rodrigo Ríos en su trayectoria inferior, un hombre media puntada, con llegada siempre, y jugó ahora de punta a punta, pero lo hizo bien. Los dos partidos. Y acá, excelente Alex, se la llevaba Pedro González, ese era a lo mejor el gol de la clasificación. Con el pie derecho alcanza a trabarle. Mire, ahí recibe Pedro González y llega con su pie derecho Alex Vares a trabar la pelota y no cometer infracción. Es un arquero en esta acción, no tan solo ataja, sino que juega. Eso es muy importante, porque hay arqueros netamente atajadores, pero hay otros que saben jugar. Ahí sí lo demostró Alex Vares. Ahí está la expulsión. La U queda con 10. Jorge Vargas es el que vuelve a salvar la situación ante la entrada de Pedro González. Otro excelente valor, ¿eh? Jorge Vargas. En general, atrás Católica no mostró fisura. Con un gran guía, Miguel Ramírez. Y otro ayudante como Jaime Pizarro. Llegamos a la definición de penales. Y ese hombre sería el héroe, Alex Vara. Nelson Tapia sufriendo. Comienza Pedro González. Que es una ventaja psicológica comenzar convirtiendo. Además, en el arco de Universidad de Chile. Pero Lepe, el mejor ejecutante, desde mi punto de vista, Mario Lepe,
realmente sensacional. Leo Rodríguez, que se equivoca en la elección del lugar donde claro, tiene que ir la pelota. Y los árbitros nunca hacen repetir en esta ocasión los penales cuando los arqueros se adelantan. Ahí se adelantó Roja también, convirtió Parragué. Ronald Fuente también, sí. Miguel Ramírez, donde estuvo más cerca Roberto Roja, pero fue bajo, fuerte. Fuerte. Cristian Castañeda, la lógica, para un derecho cruzado a media altura. Y queda todo en manos de Rodrigo Ríos. Ahí está la repetición de la contención de Alex Varas a Cristian Castañeda. Y ahora viene Ríos y le da, yo diría inteligentemente, la lógica es que patee donde se tiró Roberto Roja y le pega borde interno casi al medio, Católica. Va Copa Libertadores de América, lo que era el nuevo gran especialista. Todo hacía presagiar los penales y la eterna pregunta, ¿será capaz Rojas de tapar algún penal? ¿Tendrá nervios de acero Varas? Y así nos vimos en la fiesta de la incertidumbre. El primero fue Pedro González, quien no tuvo inconvenientes de dejar a la U arriba 1-0. Luego le tocó el turno a Lepe, quien emparejó la serie. Arancibia y sus compañeros al borde del campo sufrían el calvario por dentro. Viene el Leo y Varas está portentoso. El suplente de toda una vida empezaba a escribir su propia historia en la institución de San Carlos de Apoquindo. Parragués le daba la ventaja a Católica. Ronald Fuentes demostró toda su clase y convierte el mejor de la UC en todo el año, decretase el penal desde los 12 pasos. Viene Castañeda, se escucha el rumor de los hinchas acerca de la efectividad del lateral y otra vez Varas amarga la noche azul. Toda la responsabilidad se traslada a un joven llamado Rodrigo Ríos, de explosiva aparición en la liguilla. Corrió con seguridad y en el medio del pórtico de Rojas clavó tal vez el puñal más frío en el corazón de la U. Todo un esfuerzo de 20 fechas para quedarse sin nada en las manos al final. Yo tenía otros partidos buenos, pero obviamente con la trascendencia, en una final, hace mucho tiempo que no jugaba, obviamente tiene un sabor especial. Yo estoy muy feliz, quiero por supuesto hacerlo intensivo, más que nada a los compañeros que hoy no están con nosotros, ¿no? Porque es difícil a veces aguantar desde afuera, ver una final desde afuera, el caso de Nelson Tapia, el caso de Rodrigo Goldberg, en fin, hay muchas situaciones y yo para ellos básicamente porque creo que han hecho el esfuerzo tan grande como cada uno de los que cotidianamente estamos en San Carlos. Te decía en la semana que Universidad de Chile era la que más merecía llegar a la Copa Libertadores. Era el favorito de la gente, era el favorito de muchos periodistas y ahí estábamos nosotros, en la lucha, a lo mejor luchando muy solo, pero con buenas armas y creo yo que la unión de todo el plantel, de todo el cuerpo técnico y toda la hinchada católica logró que en esta oportunidad pudiéramos pasar nosotros a Copa Libertadores.